La Fundación Gala os da la bienvenida a la Gala Luxury Awards, el Festival de la Publicidad de Lujo, Marcas Premium y Publicidad Elegante, con su gran acción social para potenciar el lujo y la publicidad responsables. Con todos ustedes, la mediática y televisiva Raquel Revuelta. Buenas noches a todos, señoras y señores, queridísimos amigos, y bienvenidos al gran Festival de la Publicidad de Lujo, Marcas Premium, Publicidad Elegante, Luxury Advertising Awards 2019. Un festival lleno de glamour, donde no solamente alcanzarán nuestro palmarés las agencias, las marcas y los profesionales con más estilo y elegancia. Así es, celebramos ya nuestra séptima edición en un entorno elegantísimo como es este teatro tan bonito, con tanta solera, y en una ciudad distinguidísima como es Madrid. Ay, yo estoy muy nerviosa este año, la verdad, porque miren, es que me ha tocado a mí presentar esta gala, y una gala que viene cargadita de sorpresas. Y voy a empezar por la primera, porque es que resulta que hay un nuevo premio que se llama Marcas del Año y que se incorporan a los Luxury Awards, obteniendo un sello distintivo y único para nuestros ganadores. Quería agradecerles, esto es importante porque no saben ustedes la labor del jurado, lo trabajosa que es, y de todos los miembros del jurado, pero especialmente yo quería agradecer a los presidentes del jurado, que es la excelentísima princesa Beatriz de Orleans, y por supuesto también, como no, a Vittorio Luquino, a José Luis y José Víctor. La entrega que han tenido en esta ocasión, en este año, ha sido ardua la labor. Han puesto toda la ilusión del mundo, toda su profesionalidad, y ahora van a ver ustedes todos los resultados. El lujo responsable es el principal factor de este gran festival. Cada vez más las marcas se comprometen con la responsabilidad social y medioambiental, sin olvidar nunca el respeto hacia los animales. Fundación Gala hace que cada año este festival sea posible gracias a su gran labor y acción social, comprometiéndose de manera constante con la innovación, con la responsabilidad social y medioambiental. Su acción social ofrece becas de formación, no sé si sabían esto, que hoy cada uno de nuestros premiados recibirán por su gran labor y compromiso. Grandes premios vamos a tener esta noche, claro que sí. Actuaciones, marcas elegantísimas, agencias y profesionales. Serán solo una parte de la gran noche que nos espera. Para que la gala sea más dinámica, por favor, y esto me lo han pedido la organización, yo les voy a pedir a todos y a cada uno de los que van a subir al escenario y que nos quieran regalar alguna de sus palabrillas, que sean muy breves, no más de 20 segundos. Y si pueden ser un poquito más cortos, pues también lo vamos a agradecer. Y sobre todo vosotros. Por cierto, también les voy a pedir que si alguno de ustedes usa las redes sociales, pues que ya pueden ir poniendo el hashtag Luxury Awards 2019. Ese será nuestro hashtag esta noche. Como les dije al principio de mis palabrillas, Luxury Awards no sería posible sin la Fundación Gala y sin su presidenta. Por favor, vamos a recibir con un fortísimo aplauso a la directora de esta gala del Luxury Awards, a la directora de premiados de la Academia Española de la Radio, y también ella es la presidenta de la Fundación Gala, doña María Cansino. Un fortísimo aplauso. Estar aquí conmigo, el honor es todo mío. Contigo, perdona, y con todos ustedes. Para mí también es un honor. Y conmigo también. Eso, estoy muy encantada de estar aquí conmigo también. ¿Verdad que sí? Bueno, pues nada, buenas noches a todos y todas. En este séptimo aniversario de Luxury Awards, donde celebramos un año más el gran e increíble poder del lujo, la publicidad, las marcas y, ante todo, la responsabilidad social, desde nuestra fundación queremos volver a lanzar un mensaje de unión y compromiso. El compromiso que nos une a lograr un sector del lujo con respeto hacia la naturaleza, los animales, el compromiso de lanzar un mensaje donde el poder
de un sector tan importante como el nuestro, un sector tan importante como es la publicidad, el lujo y las marcas premium, que genera millones de euros cada año solo en nuestro país, puede y debe involucrarse en una comunicación y unas acciones más responsables. Me gustaría felicitar esta noche a los ganadores, las ganadoras, todos los presentes, nuestros homenajeados y miembros de honor, que gracias a vuestra sofisticación, vuestra creatividad y elegancia lográis esta noche formar parte de un palmarés único. Gracias a nuestros jurados por su tiempo y dedicación, especialmente, como bien comentaba Raquel, a nuestra presidenta de honor, la princesa Su Alteza Real Beatriz de Orleans, y nuestros queridos Victorio y Luquino por toda su labor y su tiempo y dedicación hacia nuestra gala. Y, por supuesto, muchas gracias también a todas las caras conocidas que tenemos esta noche con nosotros, celebrities que nos acompañan, porque también gracias a vuestra presencia damos mayor visibilidad a nuestra responsabilidad social. Desde luego que el lujo es estar esta noche con todos vosotros. Os deseo lo mejor en vuestra trayectoria profesional y, por supuesto, feliz Navidad. Muchísimas gracias. Gracias, María. Enhorabuena por ya estas 7 ediciones que van ya. Queremos que vengan muchas más detrás de esta, claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a los primeros premiados. Pero antes, por favor, que suba al escenario un hombre que es pura elegancia. El gran don Juan Ramón Plana. Exdirector de la Asociación Española de Anunciantes y miembro de honor de nuestra fundación para hacer entrega de estos primeros premios. Por favor, que me acompañe aquí en el escenario. Buenas noches. Me encantaría saber qué hace un hombre como usted en un lugar como este. Pues, algo tendrá que ver, ¿no? Digo yo. Ha dicho María que el lujo es estar entre todos nosotros. ¿Qué mejores palabras? Pues yo quiero estar entre todos y es una felicidad. Muy bien, estupendo. Pues si te parece, vamos a ver el vídeo de los primeros premiados. Apolo, propulsora de marcas. Premio especial Luxury Awards 2019 a la agencia con mejor originalidad. Audi Center Campo de Gibraltar. Premio especial Luxury Awards 2019 al anunciante con mejor ejecución. Hola, ¿te has salido? ¿Nos vemos ahora? ¿Donde siempre? Vale. ¿Necesitas que te recoja? ¿Qué hora queda? ¿Voy ya para allá? ¿Oye? ¿Sí? ¿Hola? ¿Oye, estás ahí? ¿Ha pasado algo? ¡Oye! ¿Qué suele ir? ¿Colocados o preferís que se muevan un poquito hacia vuestra derecha, por favor, ¿no? Para centrar más, ¿verdad? Estupendo, muchas gracias. ¿Alguno de vosotros quiere hablar? ¿Quiere explicar cómo lo que está sintiendo en estos momentos y corriendo por las venas y las emociones y esas cosas? Pues venga, hala. No más de 20 segundos, ¿eh? Bueno, nos ha tocado ser el primero, entonces vamos a tener que cumplir esta regla a rajatabla. A mí me gustaría agradecer sobre todo al jurado y a la organización en volvernos a premiar, que es el tercer año que venimos. Y me gustaría una vez más reivindicar que desde Algeciras, que es de donde nosotros venimos, desde el campo de Gibraltar, también se pueden hacer cosas buenas, desde allí también hacemos grandes trabajos y sobre todo siempre las noticias, aquella zona parece que siempre salen las cosas malas. Pues venimos aquí a reivindicar nuestra ciudad, nuestra comarca, nuestra provincia y también Andalucía. Muchas gracias.
han hecho muy bien, ¿eh? Por ser el primero. ¿Vamos con el siguiente? Vamos. Clipper Villa. Starwood lleva trabajando su comunicación durante varios años con conceptos relacionados con la durabilidad del material. De aquí surge Eternal Date, una serie de 12 capítulos que nos traslada a través de la vida de una familia mientras repasan los principales beneficios del producto. Somos novatos, es la primera vez. Desde Porcelana Luxa Grupo queremos dar las gracias al jurado por habernos elegido. Estamos encantados de estar aquí. Nosotros, desde que empezamos este proyecto, gracias a la agencia Clipper Dávila, nos ha hecho muy fácil esto. A través de la serie Eternal Dates hemos conseguido que un material como es la cerámica, introducirlo en la vivienda como una parte de la decoración y como un estilo de vida, y sin ellos no habría sido posible este premio. Muchas gracias a todo el mundo. No es extraño que hayan tardado un poquito en llegar, pero los próximos, en cuanto salga el vídeo, por favor que se coloquen aquí abajo y así con los aplausos suben. Oye, digo yo, ¿por qué no te quedas aquí conmigo ya el resto de la noche? Yo, el resto de mi vida. ¿No? Oh, qué barbaridad, esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Vamos. Rojo, premio especial Luxury Awards 2019. Todos con las pajaritas rojas, ¿no? También, ¿no? Nos hemos puesto de uniforme. Bueno, un placer estar esta noche con vosotros. Muchas gracias a la organización, a la fundación, al jurado. Somos una agencia recién constituida, aunque el equipo, bueno, ya peinamos canas. Y pues es un placer para nosotros el comenzar así la andadura. Así que muchísimas gracias y... Muchas gracias. Continuamos. Señor Potato. Souls now.
Unos calcetines. Calcetines. Que ha sido un buen año para el señor Potato. Estos premios van a ocupar un lugar destacado en nuestra cosecha y queríamos agradecer en primer lugar al jurado su confianza en nosotros, al equipo que se da al 120% en cada trabajo que realiza y por supuesto a nuestros clientes que confían en nosotros y nos dejan hacer, aunque luego nos pidan que pongamos el loguito un poco más grande. Muchas gracias. Events Group. Maleolux, el mayor tesoro de bodegas Emilio Moro. Un vino que ha conquistado el mundo. Un vino que celebra 20 años de éxito. Un evento de gala para un vino de leyenda, Maleolux. Buenas noches, en 20 segundos, dar las gracias a la organización, por supuesto a toda la gente que ha sido responsable de este éxito, Cowboy Events, a mi gente que está ahí sentada, todo el equipo de comunicación de Bodegas Emilio Moro, y no hay mejor manera de culminar un año tan bonito con este 20 aniversario de Maleolus, con este premio por supuesto, y nada, desearos felices fiestas. Y en dos palabras, si no tenéis el vino elegido para la cena, ya sabéis, Emilio Moro. Lo tendremos en cuenta, ¿no? Es un vinazo. Vamos, seguimos. Arab Johnny. Lamentablemente no han podido venir a recogerlo, nos lo han dicho a última hora, pero yo te voy a pedir, mira, como eres tan apañado para todo, te voy a pedir, Juan Ramón, que lo recojas tú si no te importa. Ah, muy bien. Y yo te lo entrego y tú lo guardas hasta que te lo recojan, claro, ¿te parece claro, bien? Venga, vamos. Vamos. ¿Lo puedo entregar yo? Pero tengo que eso, venga, hala. Yo vamos a hacer el gesto de... El aplauso, por favor. Qué felicidad. ¿No? ¡Hala! ¡Vámonos! Muchas gracias por este premio inmerecido. Seguimos. Leo Burnett Dubai. Premio especial Luxury Awards 2019 a la agencia más creativa. Ferrero Rocher. Premio especial Luxury Awards 2019 al anunciante más elegante.
Ben no nos han avisado, ¿eh? Es que les a ver, ¿de verdad que nosotros? No, no, no hay movimiento por ningún lado, ¿no? Juan Ramón, ¿tú ves algo? ¿Algún tipo de movimiento? Yo no veo. Bueno, pues no, no le vamos a hacer feo, lo no, recoges tú también, ¿no? Y lo repetimos, ¿no? Sí, es que ¿te parece? Les caemos bien. Venga, pues nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Que vamos a hacer la misma operación? ¿No? ¿Vea? Hala, pues venga, vamos al lío. Ah, que son, claro, tienes que guardar tres en esta ocasión. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo pones en el mueble va. ¿Tú tienes mueble va en tu casa? ¿Sí? Pues lo pones hasta que llegue. Que por cierto son preciosas, ¿eh? Gente de cosas, qué me gusta. Vea, listo, pues con este terminamos el primer bloque, ¿no? Juan Ramón, no sé cómo explicarte la ayuda. Yo de verdad que me da esta pena que te vaya. Te voy a tener que llamar, ¿eh? Si te llamo, tú vienes, ¿vale? Si te falla un presentador, yo sí, vengo. No, o si me veo muy apura ahí ya o lo que sea, tú no te importa que te llame, quieras, ¿no? Es un placer. Muchas gracias, de verdad, Juan Ramón. Un placer. Bueno, la música es propulsora de emociones y también de conciencia. Es todo un lujazo. Es también una fuente de responsabilidad social y qué mejor forma de proseguir nuestra gala con la espectacular voz y música de uno de los grupos más importantes de nuestro país. Efecto Mariposa. Un fortísimo aplauso para ellos. Hola. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahora sí. Bueno, un placer estar aquí con vosotros. Agradecer a María Cansino por invitarnos de nuevo a esta maravillosa gala. Y enhorabuena a todos los premiados, por supuesto. Vamos a hacer música. Vamos a hacer una canción que creo y espero que conozcáis. Que nos ayudéis a cantarla si queréis. Dice así. No sé pensar si no te veo. Puedo oír si no es tu voz. Y en mi soledad. Yo te escribo y te entrego en cada verso el corazón. Oh, se apaga el sol en mi ventana. Y hace tiempo que ya no sé de ti. Dime cómo te ha ido, si también estás solo y si piensas en mí. Sigo aquí. Todas las palabras, mil caricias y miradas, tú me dabas lo que nadie me dio en mi vida. Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto cada día. ¿Qué haría si te pierde este pobre corazón? Y no me crees cuando te digo que la distancia es el olvido. No me crees cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés. Y cada día, en cada hora, cada instante pienso en ti. No lo ves y no me crees. No sé soñar si no es contigo. Solo quiero volverte a ver y decirte al oído todo lo que te escribo en este papel. Entiéndeme. En todas las palabras, mil caricias y miradas, tú me dabas lo que nadie me dio en mi
recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto cada día. ¿Qué haría si te pierde este pobre corazón y no me crees? Cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees. Cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés. Y cada día, en cada hora, cada instante pienso en ti. Y no me crees cuando te digo que no habrá nadie que te quiera como yo. Cuando te pido que en el olvido no me dejes sin razón. Entretenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor. Y si me entrego a ti sincera y te abro el corazón, espero que no me devuelvas un adiós. ¡Esa palma! ¡Arriba! Y no me crees cuando te digo que no habrá nadie que te que sin razón. Entretenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor. Y no me crees, y no me crees. ¿Vosotros? Muchísimas gracias a todos. Bonito. Muchas gracias. Este efecto mariposa nos ha encantado, con ha habido muestras de ello, ¿no? Por aquí. Y qué de verdad es en esa canción, ¿verdad que sí? Verdad es como puños, vamos. Como verdades que vamos a decir ahora también, porque vamos a descubrir esta noche el futuro de la publicidad, sí. Y como habréis podido observar, nuestra fundación apuesta por los jóvenes, que son el futuro de nuestra sociedad y de la buena publicidad. Don Ricardo Pérez, miembro de honor de la fundación, está aquí esta noche con nosotros para hacer entrega de este importantísimo premio. Mientras sube al escenario, don Ricardo Pérez, por favor, aquí viene, lo recibimos con un fortísimo aplauso. Por acompañarme aquí en el escenario, y vamos a dar un fuerte aplauso también para esas universidades que nos están acompañando esta noche, y también todos los jóvenes que están aquí, que lo hemos escuchado, me parece, porque los que cantaban, me da la sensación de que eran ellos, no sé por qué. Porque yo nada más que veía el principio del patio de butaca y como que no sí, movía nadie la boca. Sobre todo eran de los dos pisos de arriba. Sí, o sea, ¿verdad? Se ve que ha sido la juventud básicamente la que ha coreado la canción. Yo quería aprovechar para decir claro que, sí. que en efecto que es muy importante que tengamos en cuenta a los jóvenes talentos y que los que somos mayores pues procuremos transmitir lo que hemos aprendido durante tantos años. Y nosotros, por ejemplo, pues tenemos unos cuantos profesionales, una pequeña academia que se llama Copy School, que es una manera de decir que la creatividad mola y que hay que propiciar pues todo lo que sea creativo, y que es un lujo en este caso pues tener a gente joven trabajando ya en creatividad y con estos resultados como estos premios tan importantes. Muy bien, don Ricardo. Pues no vamos a demorarnos más y vamos a empezar a entregar esos premios tan valiosos. Universidad Pontificia de Salamanca.
Enhorabuena, chicos. Pues vamos con el siguiente. Por supuesto. 20 segunditos, ¿eh? Bueno, pues nosotros somos novatos en esto, pero queríamos agradecer, por supuesto, a la Fundación Gala por permitirnos estar hoy aquí, a la Universidad Pontificia de Salamanca y en especial a nuestra decana que está por allí sentada, a nuestras familias y a la Hacienda Zorita. Gracias a todos. Muchas gracias, don Ricardo. Gracias por acompañarme este ratito aquí. Gracias. Y... gracias. Bueno, pues continuamos ahora con el premio al mejor diseño sostenible. Lo vemos. La tienda del té. Me ha tocado entregártelo a mí, así que estoy encantada. Vamos al centro. Bueno, Fundación Gala, este es el premio más bonito que nos han entregado a lo largo de mis 27 años de directora de la tienda del té. Mi máxima gratitud a aquellos que han hecho posible que esta noche mi empresa y yo podamos estar aquí. Gracias a mi familia y a mis amigos que siempre estáis ahí sujetándome y apoyándome. Y sobre todo a mi equipo de Hotel Wellington que está por aquí y Heritage que confían en mí desde el principio. Diseñadora de té es mi profesión, diseño sueños convertidos en té y además voy a cada uno de los países de origen a buscar las mejores cosechas para delegarlas en los mejores hoteles de lujo. Cada cosecha es una experiencia, es un té y un té que se cultiva desde el corazón. Muchísimas gracias. Enhorabuena, de verdad. Enhorabuena. Y a seguir trabajando. Bueno, pues como os comenté a todos al principio, estrenamos una nueva sección hoy, los premios Marcas del Año. Han sido, tengo que decirle que muchos, infinidad de marcas que han presentado sus candidaturas y que solo las mejores han conseguido esta importante distinción. Tenemos el placer de contar con la presencia del prestigioso don Josep Maldonado, diputado del Parlamento de Cataluña, senador, secretario general de Deporte de la Generalitat, directivo de la Fundación de Jugadores de Fútbol del Fútbol Club Barcelona y presidente del gran evento Sport Solidari. Por favor, don Josep, me encantaría que me acompañara en el escenario. Él es todo un referente en las grandes... Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a ver los candidatos, los premiados y a continuación. ¿O quiere usted decir algo? Que tiene 20 segunditos, ya sabe. 20 segunditos, me sobran 10. Agradecer a esta gran mujer, a María Cansino, que me deje estar aquí con todos ustedes y decir que mundo solidario y lujo responsable no son incompatibles, sino que se necesitan muchos proyectos en África y en el mundo con niños y niñas en situación de pobreza, marginalidad y violencia, se pueden hacer gracias a marcas como las suyas. Muchas gracias. Diputación de Málaga, sabor a Málaga. La carretera, el porvenir, no existe sin ti. Sé que nos une el sabor. No me importa, la vida es corta y Málaga espera como un gourmet. Tengo tanta hambre de ti, tanta sed que saciar y por sentir. Gracias.
noches. Voy a ser muy breve. Agradecer a la Fundación Gala y agradecer también al jurado este premio para Sabor a Málaga, Diputación de Málaga, una marca promocional que entiende que bajo la administración pública se puede colaborar con la iniciativa privada, en este caso más de 700 productores de productos agroalimentarios, con una estrategia muy definida, aprovechando la Costa del Sol, aprovechando también Marbella, esa marca de lujo, y la propia Málaga Capital, dándole una salida a estos productos que los posicione en un segmento de máximo nivel, gourmet y también, como no, de lujo. Esa ha sido la apuesta, esa es la salida comercial de los productos y, sobre todo, afianzando un destino turístico como Málaga, no solo en sol y playa, sino también en turismo gastronómico. Muchísimas gracias por el premio. In Solutions. Buenas noches, gracias a la organización. Agradecer a la comunidad Safety in Motion el habernos ayudado a llegar hasta aquí. Nosotros trabajamos cada día asesorando a nuestros clientes para que vivan en hogares lo más seguros posibles, pero siempre con una metodología académica y con la intención de que el cliente conozca muy, muy bien los riesgos y cómo solucionar las amenazas a las que hoy, desgraciadamente, nuestros hogares son sujetos. Muchísimas gracias y felices fiestas. Grupo Eulen. En el centro que está precisamente para que ponga y así ayudamos a nuestros profesionales gráficos. Vale. Bueno, buenas noches a todos. Este premio es una muestra de que la excelencia en los servicios es posible también. Quiero agradecer a la Fundación Gala, por supuesto al jurado, el que nos hayan premiado como marca este año. Me acompaña parte del equipo que lo ha hecho posible. Ellos son los verdaderos merecedores y protagonistas de este premio. Y ya por último, si me permiten, quiero dar las gracias a las 90.000 personas que cada día con su trabajo consiguen que el grupo crezca y mantenga su posición de liderazgo, de innovación y compromiso con la sociedad. Muchas gracias.
Parques Clinic Top. Sentirte bella es una actitud. Y elegir lo que es bueno para ti. This is our world, and this is our time. So we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. Arques Clinic, cuidamos de ti. Buenas noches a todos. Yo, como bien saben, nosotros estamos en Marbella, en Puerto Banús, en Málaga y en Andalucía, y con mucho orgullo de estar hoy en Madrid. Agradecer en este premio a todo el equipo que componemos Arques Clinic, al doctor Arques, que es el que nos encamina y nos lleva y nos guía bien en todos los tratamientos, y sobre todo a nuestros clientes, que confían cada día en nosotros. Hoy, como han visto, la fotografía he intentado acompañar de la belleza que tenemos en el escenario, pues nosotros repartimos belleza. Así que, aunque los dos somos muy atractivos, pero siempre se mejora todo. Muchas gracias, feliz Navidad, buenas noches a todos. Problema, ¿verdad? Sí. Es que tengo un problema y como yo ya advertí que si tenía algún problema que le iba a llamar a usted otra vez, ¿no? A ver dónde se encuentra. Juan Ramón Plana, por favor, que le necesito otra vez, que me ha fallado la persona que iba a entregar este premio y que estaba, como me se ha ofrecido antes, que estaba para todo, ¿no? Pues aquí. Quiero que me ayude a entregar este premio, que de verdad es un premio muy bonito, ¿verdad? Escuche. Este premio ha sido otorgado a una marca internacionalmente conocida por su gran labor social y medioambiental, junto a la Asociación Parley, que lucha por limpiar todos los océanos del planeta y dar conciencia a la sociedad de su gran importancia. La marca ganadora de esta noche ha creado una colección de zapatillas preciosas, por cierto, a mí me han encantado cuando he estado bicheando de qué se trataba, la ha llevado a cabo con residuos obtenidos de los océanos. El resultado ha sido una colección realmente original y responsable y unos océanos además más limpios. El premio a la mejor marca responsable premium en esta edición 2019 es para, vamos a verlo, Adidas, premio a la mejor marca premium en RSC. Entidad honorífica de Fundación Gala. We made an incredible, moldable, indestructible material. But when we dump it, it doesn't go away. Now one truck of it ends up in our oceans every minute. It's killing sea life. The fish eat the trash. Then we eat the fish. We're feeding ourselves our own garbage, and it's now in our bloodstreams. We've got to avoid plastic, we've got to get it out of the ocean, and reuse it. Look, what if we took some trash and made a sports shoe out of it? And then we made a million more from 11 million plastic bottles. What if that was just the start? And what if everyone did that? David Torres y el famoso atleta fondista e imagen de la marca Chema Martínez. Un fortísimo aplauso.
Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. 20 segundos, recuerda, 20 segundos. Y muchas gracias por el reconocimiento. Somos una marca que venimos trabajando con la sostenibilidad desde hace bastante tiempo. El proyecto que habéis visto es uno de ellos, van a venir muchos más en 2020. Pero lo importante para nosotros es ser una marca del máximo, de la máxima desarrollo tecnológico e innovación. Por eso necesitamos no solo ser sostenibles, sino que nuestra marca sea innovadora como lo hemos sido desde los últimos 60 años. ¿Es así, Chema? Por supuesto. Y le voy a quitar también otros 20 segunditos. Vale. 20 segundos quedarían tiempo para hacer incluso 150 metros. Todo lo llevo a metros, kilómetros y 20 segundos dan para poco. Oye, además somos los únicos que hemos venido con pajarita y con zapatillas. Estas son las zapatillas de las Canadá Barley. Que afortunadamente son chulas, ¿eh? Pero hay que tener un par para atreverse a venir con las zapatillas, pero quedan estupendas. Yo me las pongo, o sea que me pues quedarían estupendamente. Bueno, nosotros les damos los trofeos y ellos las zapatillas. Eso. Bueno, que se queden intercambio, aquí, ¿eh? Muy bien. Muy buena idea. Lo cierto es que es para nosotros, para los deportistas, lo que prima siempre para nosotros es mejorar nuestro rendimiento. Eso es lo mejor y eso es algo por lo que entrenamos cada día, ¿no? Y afortunadamente no solo el rendimiento nos preocupa, sino que el mundo está cambiando y perseguimos la sostenibilidad, ¿no? Y encontrar con zapatillas que puedes entrenar, que las puedes destrozar, hacer kilómetros y con eso vas a contribuir a que tengamos entre todos un mundo mejor, pues me hace estar orgulloso de pertenecer a una marca como Adidas y encima el poder recoger este premio para mí es un orgullo suficiente, ¿no? Está o sea que muchísimas claro que gracias sí. Por el premio. Enhorabuena. Seguiremos corriendo, seguiremos haciendo que el mundo sea un poquito mejor y gracias por el premio. Claro que sí. Enhorabuena, feliz Navidad. Nada, los regalos, algún segundillo, porque como ha habido otros que han sido más obedientes, ¿verdad, Juan Ramón? Además, aunque me da mucha pena que no te quedes. Sí. Sí, por lo menos para acompañarme a presentar la actuación que viene a continuación. Ah, muy bien. Mira. Pues ¿quieres que la diga yo? Venga, sí, descansa. A ver si me quedo. A continuación, tengo el placer de presentarles a una de las grandes voces del soul londinense. Su voz recorre el mundo entero y en su gira mundial tenemos el gran honor de contar con su presencia en Luxury Awards. ¡Qué lujazo! Ella es Rachel. ¡Fuerte aplauso! Gracias María. Pues gracias, muy difícil. You say I took the name in vain. I don't even know that name. And if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of a light in every word. It doesn't matter what you heard. The holy or the broken, hallelujah. Best. It wasn't much, I couldn't feel so
so I had to touch. I didn't lie, I didn't try to fool you. And even if it all went wrong, I stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah, hallelujah. Atractiva y divertida, ¿verdad? ¿No? Entre una cosa y otra, digo yo. Ay, en fin. Bueno, pues vamos a dar paso ya al tercer bloque de premiados. Pero antes voy a pedirles a unos queridísimos amigos míos que suban al escenario. Ellos en esta ocasión han sido presidentes del jurado. Vittorio Luquino, por favor, os toca un ratito aquí a mi Verita. Por favor. Además, ellos van a presentar el siguiente bloque en el que está incluido el prestigioso premio que lleva sus nombres. Es un premio que se otorga a la agencia con la mejor creación. Beso. Yo no puedo estar cerquita de ellos sin tocarle, nosotros sin besarle. Tenemos que tocar mucho. Sin pegarle pellizco y esas Buenas cosas. Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo el desarrollo muy de la bien, gala? Bien, ¿qué tal todo? Muy linda, sí. Muy guapa, muy suelta. Muy sí, bien. Muy suelta, muy sueltita. Con este acento, no lo podemos disimular. Oye, pero ¿por qué vamos a tener que disimularlo si hoy en día ya todos los acentos están más que... No, en la época, yo recuerdo cuando empecé en Televisión Española hace unos añillos ya, que tenía que pronunciar todas las S's. Os voy a contar una anécdota que... Muy rápido, 20 segundos, ¿puedo? 20 segundos. Bueno, el caso es que me tocó hacer una publicidad y tenía que decir Postres Pascual. Postres Pascual, imagínense. Y yo, Postres Pascual, y se me enredaba la lengua por todos lados, y que no atinaba a decir Postres Pascual. Postres Pascual, que no. Estaba lleno de ese, lo que seguía después también, y que no atinaba a decir, oye, ¿por qué no? Si está... Precioso nuestro pero acento si también, tienes ¿no? un acento tan bonito. Sí, es lo que me gusta, de estar pues sentado en el patio y escucharte. Bueno, vamos a seguir con este tercer bloque y si os parece vamos a ver, quiénes son los premiados. Cuenta la leyenda que las propiedades curativas de estas aguas fueron descubiertas por casualidad. Aguas únicas que nacen en las entrañas de esta mágica isla. Aguas capaces de sanar el cuerpo y el alma. ¿Quién sabe si lo nuestro fue también por casualidad? ¿O si fue el destino quien decidió que estarías en mis mejores recuerdos? Sé que serás mi paz, mi hogar.
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a la organización, sobre todo por permitirnos disfrutar de un momento tan bonito en compañía de nuestros clientes, el Hotel Loucho de la isla Toja en las Rías Baixas y Regina Viarum en la Ribeira Sacra. Muchas gracias. Buenas noches a todos, estoy encantada, muchísimas gracias a la organización. El año pasado no pudimos ir a Marbella, nos dio muchísima pena porque teníamos dos premios, pero bueno, este año he venido. Quiero dar el agradecimiento a mi equipo de marketing, al director adjunto, a consejero delegado, a Patrice Lató, y a mi amor que está ahí sentado, que tanto me anima, que también es creativo y que está en mis días a días. Gracias, cariño. Sí, gracias. ¡Ey, los premios, los premios! Ahora con las emociones. Y continuamos. El hombre del paraguas. Ojalá a todos nos quede la falda igual de bien que a Clemente. ahora en serio, nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que inspira el cambio y por eso agradecemos el premio al festival, al jurado, a nuestro cliente por la confianza que deposita en nosotros, Sony Pictures Home Entertainment, y al Ganso, que se aventuró en esta encrucijada. Nos acompaña Clemente, su fundador y protagonista de la pieza. Esto es lo que pasa cuando se hace buen equipo. Gracias. Buenas noches.
quedan bien a los señores las faldas escocesas siempre, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? Sí. Seguimos. Éxito Televisión. Advertencia, las siguientes imágenes están basadas en hechos reales y pueden alterar su estado de ánimo. En casa de Marcos se lo pasan muy bien. Estoy pensando en cambiar el mueble del comedor. Pásame la llave, Ale. A Marcos no le hace falta ninguna llave Allen, porque ha comprado todos sus muebles en las tiendas de la Asociación Empresarios de Comercios de Hábitat de Madrid. Guapos, elegantes, ilusión, lujo, glamour, invitados, amigos, fiesta, curiosidad, sorpresa. Todos deseando ver la nueva colección de Gigante del Colchón. Tu descanso es nuestra felicidad. Gigante del Colchón. Buenas noches a todos, muchas gracias por el premio, a la organización. Especialmente siempre hay que dar las gracias a los clientes, que son los que cada día nos dan el empuje para seguir adelante. En este caso tenemos aquí a la parte que de alguna manera representa el anuncio que hemos visto de Cataluña, que son Gremi Habitat. Lo digo porque se ha visto en el spot de los de Madrid, pero son los representantes de la empresa de Cataluña, Gremi Habitat, de los cuales tenemos aquí a la representación mayor. Y, cómo no, dar las gracias a mi compañera Celia Ciurana, que es, bueno, pues los que de entrada y de salida luchamos cada uno de los proyectos y clientes que tenemos. Me gustaría que dijeras gracias, aunque fueras tú. ¿Vale, Celia, por favor? Gracias, Carlos. Yo creo que somos un equipo fantástico. Gracias a todos. Buena Navidad. Buenas noches a todos, bona nit. Para mí es un orgullo como catalán y español recibir este premio que todos nuestros asociados comerciantes de muebles, tiendas de proximidad, creemos que estos puentes entre diálogo entre Madrid y Cataluña y Cataluña y el resto de España, en Cataluña los necesitamos y necesitamos vuestro cariño. Gracias. Disfrutar de lo sencillo. Eso para mí es un lujo. En la noche hay inspiración. Camarón, rancapino, pansequito, todo. Esas reuniones maravillosas y ese ambiente flamenco. Yo creo que la noche se ha hecho para disfrutar un poquito y dormir. No se acostumbra a estas cosas, pero... Nada, en primer lugar agradecer en nombre de la agencia Kitchen, de Gran Meliá y de mi productora Bosalai al jurado por hacernos este galardón.
y nada, que la noche se ha hecho para disfrutar un poquito y dormir. Muchas gracias. Anguis Creativos. Yo quería dar las gracias sobre todo a los clientes, que sin ellos no somos nada. Y después de 20 años me doy cuenta de que hasta se reproducen. Gracias, Mary, Max y Fab. Muchas gracias. Bueno, pues este último premio de este bloque es el que lleva por nombre el vuestro, Vittorio Luchino. Sí. Qué alegría, ¿no? Qué honor, qué orgullo, ¿no? ¿Cómo pues sentís? Sí, pues muy contento, encantado de que nuestro nombre esté una vez más vinculado al mundo de la creación y del arte. Hemos visto montones de vídeos. Y hemos visto muchísimo. No os podéis imaginar. Hemos trabajado muchísimo. Y nos entristeció mucho porque somos muy amantes de los animales y nos llegó al alma. Bueno, pero no desvelen. No desvelen. Pero es ideal, bajo nuestro punto de vista, es ideal. Todos son ideales, pero este, ya te digo, nos lleva al alma. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga. Wonderman Thompson, Premio Especial Luxury Awards 2019 a la agencia con mejor ejecución. Premio Especial Luxury Awards 2019 al anunciante con mejor desarrollo de la marca. Toast Tender Stories número 5. Premio Especial Vittorio y Luchino a la mejor creación. Ha sido un placer tenerte a mi lado. Grace, hemos compartido tanto y ahora os preguntaréis qué pasa con la joya. Una joya que ha pasado de generación en generación en generación. Quédatelo, hermanita. No, es tuyo. No, es tuyo. Parad, parad. Aquí hay una anotación. Pero mi collar os recordará que pase lo que pase, en algún lugar siempre estará vuestra otra mitad. Esta es Kate.
Y este es Peter. En este curioso bar, Kate y Peter coinciden todas las mañanas a la misma hora. Y sin embargo, nunca se han visto. Están hechos el uno para el otro. Pero son los únicos que todavía no lo saben. Es de locos. Pero hoy es un día distinto. Justo cuando Kate se levanta de su mesa, nota que le falta el pendiente de su oreja derecha. Buenas noches. Muchas gracias al jurado por todos estos galardones, pero de verdad quien tenemos que dar las gracias a los clientes, que son los que nos permiten hacer un gran trabajo. Clientes, algunos de los cuales están aquí con nosotros, nos acompañan, el Corte Inglés, gracias. Y Cosentino, gracias. También gracias a Tous, que no ha podido acompañarnos, es una compañía extraordinaria, que nació en Manresa hace casi 60 años, hoy en día 20 en más de 60 países y cada día crece. Y por último al Grupo Selecta, que es el grupo propietario de los hoteles tan conocidos como por ejemplo el Hotel Sofía o el Don Carlos en Marbella, que también nos dan su confianza año a año. Así que muchas gracias. Precioso. Me encantaría saber, antes de dejaros ir, el papel que desarrolláis y que desempeñáis tanto en la Fundación como en los Luxury. Tengo esa curiosidad. Pues mira, ¿qué hacéis? Fue un flechazo con María, fue magnífico. Ya llevamos 3 años colaborando con la gala. Me encanta, es una mujer maravillosa, emprendedora. Es el primer año que se hace en Madrid, hasta ahora lo ha hecho en Marbella. Y estamos entregados porque ella es un encanto, nos pide ayuda y ahí estamos. Bueno, y que tiene un fondo muy bueno, importante. Que es una fundación benéfica donde se hace cosas importantísimas y siempre en esas cosas nos gusta estar y ayudar. Y bueno, que estamos envueltos también en un mundo creativo que nos entusiasma, claro que y sí. Lo pasamos muy pero bien. Pero qué apuro, ¿no? Qué responsabilidad. Bueno, ¿no? Responsabilidad sí, pero sí. Bueno. Uh-huh. Alguno hay que elegir, claro. Y todos son buenos. Mojarse, cuando llegan hasta mojarse, aquí, hay todos que mojarse, son buenos. Hay que mojarse, y ser comprometido. Bueno, pues claro a todo bueno, el y mundo, otra de las cosas importantes hoy es estar contigo, que también me encanta. A todo el mundo desearos feliz Navidad y que nada, y que todo sea estupendo para vosotros y se os cumpla el próximo año todo lo que soñéis. Feliz Navidad. Muchísimas gracias. José Víctor, gracias de verdad, gracias por la labor que desarrolláis aquí. En Andalucía, orgullosísimos de vosotros. Ay, bueno, pues con las emociones ya a flor de piel, pues tengo que compartir con todos ustedes que el premio otorgado por la Academia Española de la Radio a la cantante más elegante de este 2019 se lo ha llevado una gran artista. Que como ya decía en una de sus canciones era algo así como sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate, pues estoy segura que ya van sabiendo de quién se trata, ¿no? Vamos a verlo, vídeo, por favor. La radio a la cantante más elegante, miembro honorífico de Fundación Gala. Al techo me...
Fernanda no ha podido estar aquí esta noche, se encuentra en México, pero sí que tenemos unas palabrillas de ella. Hola, buenas noches. No puedo estar con vosotros hoy, pero quería agradecer a la Fundación Gala, que es la organizadora de los Luxury Awards, y también a la Academia Española de la Radio por este reconocimiento a la cantante más elegante. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicidades también a los otros premiados. Ojalá en una próxima ocasión pueda estar ahí y que paséis una bonita noche. Bueno, pues el fin de la gala está ya llegando y pronto sabremos qué agencia ha sido la más galardonada este año, convirtiéndose en agencia Platino y, por tanto, en la agencia del año. Pero antes tenemos un segundo premio elegante y esta vez para un joven artista que destacó en el 2010 en el famoso grupo Aurin. Y que además este año nos va a representar en Eurovisión. ¿De quién se trata? Vamos a verlo. Blas Cantó, premio especial de la Academia Española de la Radio al cantante más elegante. Miembro honorífico de Fundación Gala. No, oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder, te tortura sin razón, ya no las oigas por favor, solo escucha mi voz porque aquí estoy yo. Pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Pues no me extraña que se haya llevado el premio, ¿verdad? Que sí, merecido premio. Tampoco está esta noche con nosotros, pero también tenemos sus palabras. Blas Cantó. Hola a todos y a todas, soy Blas Cantó y quiero agradecer a la Academia Española de la Radio por este maravilloso Luxury Award. Estoy muy feliz de recibirlo de vuestra parte y me hubiera encantado estar esta noche allí, pero no ha sido posible, así que espero que lo paséis muy bien, que disfrutéis muchísimo de la noche y nos vemos en Eurovisión. Chao. A ver, yo no sé qué les parece a ustedes. Yo me quedé con muchas ganas, me quedé con más ganitas de un poquito más de efecto mariposa, ¿no? ¿Qué les parece si les hacemos volver, por favor, Juanjo, el teclista, Franco y, cómo no, Susana? Aunque sea así más íntimo, una cosita más especial, más... ¿Podrías hacernos de nuevo deleitarnos? ¿Sí? Efecto mariposa. Buenas noches otra vez. Como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada. Todo está cambiando. Inventémonos una solución.
Y es que me provocas y de tu boca se escapan las palabras que me hieren como balas. Me provoca viniendo de ti y ahora ya no espero nada. ¿Qué me está pasando? Y aunque quiero no despego y hago lo imposible porque no me muerde el miedo. ¿Qué me está pasando hoy? Que ya no sé ni lo que he sido ni quién soy. Maldito amor que me ha dejado. Está pasando que todo se complica cuando ya no quedan ganas, no sé cómo ni cuándo. La conexión entre nosotros se esfumó como si nada. ¿Qué nos ha pasado? Que borramos de un plumazo este amor que se desarma. Todo está cambiando. Olvidémonos de la solución. Y es que me provocas y de tu boca se escapan las palabras. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos muy a gusto y es nuestro último concierto, semiconcierto acústico del año. Y bueno, ha sido un año muy bonito, hemos hecho muchísimos conciertos y muchos de ellos en acústico y en este formato. Pero esto fue como a primero de año. Entonces ya echamos de menos una cosa que nos ha gustado venir haciendo, que es pues cantar desenchufados y ahí con vosotros. ¿Sí? ¿Os apetece? ¿Sí? Gracias.
capaz de mirarte y decir lo que siento. Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo. Gracias, Susana, Juanjo. Muchísimas gracias por este ratito tan íntimo que nos habéis regalado. Muchas gracias, de verdad, a los tres. Gracias. Efecto mariposa. Bueno, si desde aquí he podido veros a todos las caras, si así teníais como una media sonrisita, así una carita dulce, así como entrañable mientras estaba cantando, Susana. Y parecía que estabais pensando todos, esta mujer es que me está leyendo los pensamientos, ¿no? Parece que han hecho la canción para mí, ¿no? Esa es la cara que teníais todos, así una carita tan agradable y tan de satisfecho. En fin, bueno, con este subidón que nos ha regalado Efecto Mariposa, entramos ya en la recta final de la gala. Es el momento del último bloque de premiados y ahora vamos a ello, pero antes me gustaría invitar, a ver si ahora lo digo bien, como ella se merece, a que suba aquí al escenario, a que me acompañe, a Su Alteza Real la Princesa Beatriz de Orleans. Por favor, queridísima Beatriz, un fortísimo aplauso. Presidenta del Luxury Awards y miembro honorífico de la Fundación. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues encantada de tenerte aquí, un honor, y me encantaría también escuchar algunas palabras tuyas. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Yo quería hacer un homenaje a una mujer, ya que estamos en una gala de lujo. Tenemos una mujer de lujo que no solamente es guapa, inteligente, divertida, que es una superwoman, es María Cancino. Yo quería un gran abrazo, un aplauso por ella, porque ella desde antes. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ver al último grupo de premiados. Anónimo Advertising. Saca del congelador una pizza gourmet Mama Masa y precalienta el horno. 2. Elige entre su variedad de ingredientes gallegos. 3. Hornéala entre 5 y 8 minutos o personaliza como quieras su deliciosa masa madre a partir de harinas gallegas e italianas. 4. Agasaja a tus invitados con la mejor pizza gallega premium que jamás han probado. Gracias.
verdad que no han podido venir a recogerlo. Nos piden disculpas y continuamos con el siguiente. TLC Marketing Spain. Haz como yo. Compra un reloj Festina de mujer con un importe mínimo de 99 euros. Como regalo, obtendrás tres distintas experiencias para cuidarte. Bienestar, belleza, fitness. Disfruta de tu tiempo. Festina te lo regala tres veces. Buenas noches a todos, un placer estar aquí. ¡Wow! ¡Qué manera de empezar la semana, de acabar el año! Por tanto, muchas gracias al jurado por haber seleccionado a TLC Marketing Spain por esta campaña. Es nuestra primera vez y la verdad es que hemos trabajado duro, por tanto, gracias por este reconocimiento. Ha sido una campaña que la hemos hecho en varios países, simultáneamente con nuestro cliente, Lotus Festina, Italia, España, Portugal, Francia. Y la verdad es que ha sido un duro trabajo, por tanto, gracias a Lotus Festina por ese apoyo siempre y reconocimiento del trabajo que hacemos y confianza en poder trasladar el posicionamiento de su marca en una impactante campaña promocional. Y por último lugar, y no menos importante, al equipo que está aquí presente, una parte, equipo con mucho talento de TLC Marketing Spain y TLC Marketing Italia que han trabajado en esta campaña. Gracias, un placer. Casanova. Así que cuando Huawei nos pidió que lanzásemos el nuevo P30 Pro y descubrimos que más allá de un supermóvil era una supercámara, decidimos llevar la fotografía móvil al siguiente nivel con un branded content nunca visto. Bienvenidos a Top Photo, el primer talent show de fotografía móvil del mundo. Un programa que une televisión y mundo digital de manera natural a través de la fotografía móvil. El lanzamiento mundial del nuevo Huawei P30 Series se desarrolló dentro de un ecosistema digital con dos pilares fundamentales. Un programa en streaming a través de YouTube, dinamizado con una de las mayores experiencias de marketing de influencers hechas en el país. Y una estrategia de comunicación global en torno al auténtico lenguaje digital, con YouTube como ventana de la marca e Instagram como amplificador. Bueno, hoy en día se hacen más de 3.000 millones de fotografías al día, más de 400 son compartidas y es porque todos llevamos una cámara en nuestros bolsillos. Así nació Top Photo, es el primer talent show de fotografía móvil del mundo, un programa con 7 capítulos que se emitió en Movistar, con 8 concursantes, 3 miembros de un jurado y unos exitosos resultados. Quería dar las gracias al jurado por habernos reconocido este premio, a Huawei por haber confiado en nosotros, a todo el equipo que ha habido detrás y una mención especial a mi marido,
que me ha apoyado, que ideó junto conmigo esta idea y que se lo agradezco con todo mi corazón. Buenas noches. Como dice nuestra presentadora en el programa, a vivir sin filtros. Hasta luego. Jorge M. Rodrigo. Buenas noches. Bueno, yo quería dar las gracias a la Fundación, al Festival y al jurado, por supuesto, por reconocer esta pieza, que para mí es una oda a la creatividad y a todos los que nos dedicamos a esto de la publicidad y la creatividad. Y bueno, y quería dedicárselo a Rosana, a Marc, a mis padres que me han podido acompañar y a mi hermano que por desgracia ya no puede acompañarnos, pero se lo dedico porque siempre me han apoyado. Muchísimas gracias, buenas noches y felices fiestas. Enhorabuena, La colmena. O sea, sobre todo lo que prima aquí es el sabor y la materia prima. Igual que realizamos platos de calidad y bien presentados, también desarrollamos grandes vinos que en conjunto hacen una experiencia sensitiva. Es una experiencia gustativa. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Gala, al jurado y al festival por seleccionar nuestra pieza. También queremos dar las gracias a nuestro cliente, que en este caso es la bodega Somos, por confiar en nosotros y dejarnos crear esta campaña tan especial llamada Somos Emociones. Aquí solo habéis podido ver una pieza, pero son 5. Y luego este premio también va para todo el equipo de La Colmena, que hoy no ha podido venir con nosotros, ya que estamos en Huesca. Y eso hemos podido desplazarnos dos y que trabajamos día a día para intentar hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Gracias. Enhorabuena, chicas. Querida Beatriz, ahora en este último, este es el último premio que lleva tu nombre, Princesa Beatriz de Orleans, así que vamos a desvelarlo, ¿no? Peanuts and Monkeys. Premio Especial Luxury Awards 2019 a la agencia con mejor estrategia. Grupo Munreco. Premio Especial Luxury Awards 2019 al anunciante más innovador. Clip Club. Premio Princesa Beatriz de Orleans a la mejor campaña. Agencia Gold.
que vivo hoy es lo que soy y seré hoy. No puedes saber a dónde vas. No puedes progresar sin saber de dónde vienes. ¿Y cuántas veces hacemos el recorrido de otros? ¿Cuántas veces seguimos una estela que no es la nuestra? No pierdas tus referencias, porque entonces no sabrás dónde vas. Origen todoterreno. Muchas gracias. Primero, un honor, un placer estar aquí de nuevo. Voy a permitirme, ya que es una gala de publicidad, sabéis que hay 10s, 20s, pues voy a intentar hacer un 30, rapidito. Veréis, el año pasado hay una cosa que hay detrás de los premios que casi nunca se comenta, que es el gran esfuerzo de muchas personas, ¿no? Es tan así que el año pasado solo una persona en estas fechas, en Navidad, pudo recoger el premio a la mejor agencia del año pasado. Una única persona. Siendo casi 30 las que estamos en la compañía. Hoy hemos venido un nutrido grupo, pero se han tenido que quedar, hoy es lunes y evidentemente mañana hay que entregar trabajos y se han quedado un nutrido grupo que, por favor, si podéis darles un aplauso desde aquí. Claro que sí. Y luego, por supuesto, agradecer a nuestros clientes y en especial al Grupo Munreco, que está aquí presente con nosotros, nos está acompañando y que nos ha permitido trabajar con la persona más grande, su nombre es Antonio Banderas y fue un placer trabajar con él. Y por último, le voy a dar esto a mi madre que murió el año pasado. Muchas gracias. Seguro que está ahí. Muchísimas gracias, enhorabuena. Enhorabuena. Querida Beatriz, pues nada, ya te dejo, que vuelvas y sigas disfrutando de esta preciosa gala. Me alegro de verte, yo también. Te veré prontito, seguro que sí. Un aplauso para la princesa. ¡Ay, se han dejado aquí! Ahora se me pide la verdad. Y el primo también. Con los nervios. Juegan malas pasadas. Bueno, pues ahora os voy a dar una sorpresita, yo creo que agradable. Tenemos con nosotros al Joven Talento 2018 de Premios Latino, que nos va a regalar una magnífica y mágica actuación como esta época del año de Navidad, junto a Rachel. Y es que la Navidad es donde más publicidad del sector de lujo y marcas premium podemos ver en todos los medios. Un fuerte aplauso para Juan Martín y Rachel con Blanca Navidad. Antes de nada, quiero dar las gracias a María Cansino y a la Fundación Gala y nada, felicitaros las felices fiestas. Vámonos, Nacho. Blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de puro amor, amor. Oh, blanca Navidad, nieva
llega la blanca Navidad. Rachel Rose. I'm dreaming of a white Christmas. Yeah, I like that. Just like the one I used to know. Where the teatops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days, be merry and bright, and may all your Christmases be white. Who here is looking forward to Christmas? Nobody. Okay, we got to be bothered. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias, Rachel, Juan, por regalarnos este momentito tan bonito y tan mágico, como decíamos antes. Bueno, pues ahora pido, por favor, que suba de nuevo al escenario la presidenta María Cansino. Acompáñame de nuevo un ratito larguito. Porque ahora vamos a dar un premio especial. Este premio va para una mujer con una carrera sensacional en el sector del lujo. Su inteligencia, actitud e imagen la han posicionado siempre como una gran mujer en el mundo de las marcas, siendo un icono de la publicidad y representando a las marcas más importantes en diferentes sectores. Belleza y elegancia, dos adjetivos que ella es que los lleva de serie. Además de ser una profesional espectacular. Ella es la internacionalmente conocida vídeo. Norma Duval. Premio Celebrity Luxury 2019 a la trayectoria como imagen de marca de lujo. Miembro honorífico de Fundación Gala. Queridísima Norma,
Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos, bien abiertos. Muchas gracias. Buenas noches. Venga, a ver, que sí que queremos escucharte ahora, Norma. Ahora sí que queremos escucharte. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Enhorabuena a todos los que han sido premios en este año 2019 y a todos los que vendrán en el próximo año por esta maravillosa gala que la Fundación Gala nos ha regalado esta noche en este preciosísimo Teatro Lara. La verdad es que yo quiero ser breve, pero como ella dice que son 20 segundos, no sé si me va a dar tiempo. Te regalamos excepcionalmente un poquito. Sí. Ah, muchas gracias. Bueno, yo quiero deciros que yo empecé haciendo publicidad con 17 años en Mijas, bajo la dirección de Valerio Lázarov. Me acuerdo que era un anuncio en los burros para las cajas de ahorros. La verdad es que me monté en este maravilloso viaje del mundo de la publicidad y aún no me he bajado y espero no bajarme nunca, porque yo sí me he bajado de los escenarios en lo que ha sido mi profesión dentro del mundo del espectáculo, pero renuncio a la publicidad a bajarme de ella. Me encanta el mundo de la publicidad. Creo que es un mundo maravilloso, un mundo no solamente para las agencias, para las marcas, para los productos, para los que somos imagen, para el propio producto en sí. Y España es un país que además hace una publicidad extraordinaria. Yo diría que es uno de los mejores países dentro de la producción y el lanzamiento de productos dentro de esta maravillosa línea que es ser marca. Marca significa muchísimas cosas y yo estoy muy agradecida de ser la marca, por ejemplo, de la clínica de Simone Dry, que esta noche me acompaña, de sus maravillosas cremas. Gracias, Simone, por acompañarme esta noche. Sigo siendo marca de Punto Roma desde hace 17 años. Yo no sé, he sido marca de tantas cosas que ahora he visto que incluso de Alcón Viajes, de Frey Chenet, de Nelia, de depilación, de belleza, de máquinas de entrenamiento. Actualmente soy marca también de Misurf, que lanzo una línea maravillosa de zapatos el año próximo, también de Caladan de bolsos y, por supuesto, con Simón y Punto Roma. Y espero que me sigan contratando como imagen, porque me la paso muy bien y la verdad es que disfruto mucho de ello. Muchísimas gracias. Seguro. Es un placer haber estado esta noche, compartirlo con todos ustedes y felicidades por esta maravillosa gala. Y por supuesto a la presentadora, que es fantástica, Raquel. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena de todo corazón, Norma, que tú representes una marca ya es éxito seguro para otorgar de éxito a la marca, así que enhorabuena de verdad, María. Norma, no os vayáis, por favor. Os voy a pedir que me acompañéis un ratito más porque es el momento que todos estábamos ya esperando. Y entonces, pues para ello no me queda más remedio que pedir que de nuevo y molestar a todos los que han estado por aquí que vuelvan a subir. Pido la presencia de la princesa Beatriz de Orleans, de Vittorio Luchino, de Darko Peric, que vayan subiendo todos, por favor, al escenario. Josep Maldonado, Ricardo Pérez, Juan Ramón. Juan Ramón Plana, por favor, Juan Ramón, aquí a mi verita, de nuevo. Y Chema Martínez. Un fuerte aplauso para todos ellos, que los vamos a tener que molestar otra vez. El último fuerte de la noche, ¿eh? Ya, porque ahora, señores y señoras, viene el momento importante que todos estamos esperando. Es la hora de entregar el Premio Platino 2019, convirtiéndose en Agencia del Año. Por todo el lujo y elegancia que han transmitido con cada una de sus campañas, el premio, señoras y señores, es para Dentro Vídeo. Mandarina 2019 Plan. A la agencia con mejor eficacia. Agencia Platino y Agencia del Año. Ah.
Hoy hemos logrado posicionarnos en el sector hotelero como un referente indiscutible. Más de 30 hoteles abiertos en dos continentes diferentes, con ubicaciones en primera línea de mar, una excelente y reputada oferta gastronómica y un estándar de servicio superior en el que predominan la profesionalidad y la calidez humana. Esta es la historia de un descubrimiento y de un anhelo. De encontrar nuestra casa en tierras lejanas. De retomar la herencia de otros, reconstruirla, recuperarla, mejorarla. Llegamos aquí por casualidad. No quedaba nada de la antigua casa. Menorca es roca pura. La tierra no se dejaba arañar. Estas son las cosas que nos mueven. Ha sido un tremendo esfuerzo humano, de investigación, pero estamos orgullosos. Premio Platino 2019, que todos podéis ir entregándole el premio porque son muchos ellos y muchos vosotros, así que... ¿Y quién va a decirnos unas palabritas? ¿Quién nos va a contar cómo os estáis sintiendo? A ver... Primero foto, vamos a ordenarnos para la foto. Bueno, no pasa nada, Norma, sí, todo el mundo tiene ya, ¿no? Sí. Una foto rápidamente, estamos deseando escuchar las palabras de no sé todavía quién es el que va a hablar. A ver. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, es la primera vez que nos presentamos a unos premios, así que estamos muy sorprendidos con lo que hemos recibido, con tanto galardón, y muy agradecidos con la organización y con el jurado. Queríamos compartir estos premios con todo nuestro equipo. Hoy tan solo venimos algunos de nosotros, porque detrás de cada proyecto hay muchas horas de trabajo, mucho cariño, y sin ellos no hubiese sido posible. Y por lo que me cuenta, por la parte que me toca, también se lo dedico especialmente a mi mujer que me acompaña esta noche. Gracias. Enhorabuena. Bueno, para nosotros el auténtico lujazo es levantarnos cada mañana y dedicar nuestra jornada laboral a algo que nos apasiona, a una profesión de la que estamos enamorados y en la que además tenemos el lujo de conocer y compartir proyectos con clientes que nos permiten hacer este tipo de proyectos. Uno de ellos nos acompaña esta noche, así que muchas gracias a todo el jurado y a todos los miembros. Buenas noches a todos, presidenta y miembros del jurado. Quiero agradecer en primer lugar a Mandarina Brand Society su gran labor por haber sabido reflejar de manera tan exquisita y con tanto cariño la esencia de Hipotels, Hotels and Resorts. En segundo lugar, me gustaría dedicar estos dos premios a todos nuestros empleados, que hacen posible que cada uno de nuestros clientes se sienta único, especial, querido y cuidado. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena de nuevo, Mandarina Brand.
que sirva esto de revulsivo para seguir, ¿no? Ahí, al pie del cañón. Ahora me voy a saltar, ¿no?, el protocolo y voy a decir que... Venga, venga. Que estamos súper contentos de estar aquí, una agencia muy pequeñita de Mallorca, y de poner el diseño de las Baleares en el mapa. Pues claro que sí. Ole. ¡Hala! Y si hace falta, el logo lo hacemos un poquito más grande también. Os voy a pedir que nos vayáis. Y quiero que vayan subiendo todos y cada uno de los premiados, por favor. Mientras yo voy a contar unas cositas, os voy a decir ya al final de mi discurso. Os digo, señoras y señores, querido público, ha sido una noche inolvidable y mágica para todos, en la que hemos descubierto, pero bueno, que todavía no se ha acabado esto, ¿eh? Que tengo todavía algo de información que daros y que despedirme yo y todo. Pero bueno, sí, poquito a poco que vayan subiendo. Pues como decía, hemos descubierto que el lujo no está solo en productos caros ni exclusivos. El lujo es compartir momentos como los de hoy, actuaciones como las que hemos podido disfrutar, noches de éxito junto a los nuestros. El lujo es vivir y es compartir. Disfruten de su éxito, de la noche y de esta maravilla de ciudad como es Madrid. Yo me despido ya. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo he estado ya? Más de 2 horas, ¿no? Aquí charlando. Madre mía, en estas 2 horitas y media, larga ya. Pero bueno, debo decir que todos han atendido a la pauta y que se han portado muy bien y estamos llegando más o menos a la hora prevista que teníamos que finalizar. Ha sido un honor compartir esta noche con vosotros. Ya están subiendo todos los galardonados, los premiados, todos los que han compartido. Madre mía, pero si es que parece que son casi todos los que el aforo del teatro. Muchísimas felicidades, enhorabuena a todos. No sé si vamos a caber, chicos de prensa, gráficos. No sé cómo ordenar esto. Como decía, sí que antes de despedirme, quisiera invitaros a todos a un cóctel que una vez terminemos aquí dentro, vamos a llevar a cabo fuera, ¿vale? Para poder comentar los premios y disfrutar un ratillo de la noche. Nada más, amigos. Feliz Navidad a todos. No sé si alguien me está escuchando, pero por si acaso lo digo. Feliz Navidad, felices fiestas. Muchas gracias a todos. Thank you.